Anoche vimos una granizada épica. ¡Sí, este granizo es una pelota de golf! Y muchas aves resultaron heridas. Ha sido un verdadero reto, pero afortunadamente hemos podido salvar otros 30 hermosos loros arcoíris. Con esta tormenta, no llegan pocos animales a la vez, sino que llegan por docenas. Hola, chicos. ¿Qué pasó? Lo sé. ¿Qué son? ¿Estaban todos en el suelo o la gente se los entregó? En general, sí. Los traen aquí. Hemos recibido todo tipo de especies esta mañana. Sí, tenemos un podargo, un cuca, un loro arcoíris. Por aquí, hay otras especies de animales que están llegando y que también pueden haber sido afectados por la tormenta. Mírate. Uno es un podargo australiano, que es una hermosa ave, miembro de la familia de los chotacabras. ¿Se posa en tu dedo lo suficientemente bien? Con la pata derecha sí, pero la pata izquierda... ¿Se está moviendo? Se ve muy bien. Fue encontrado junto a la carretera y no estamos seguros de si fue atropellado por un auto o le afectó la tormenta. Muévelo un poco de arriba abajo. Sí, hazlo inestable para que luego tenga que volar. Me siento terrible. ¿Por qué se siente tan mal? Lo sé. Lo siento, pequeño, lo siento. Sabemos que probablemente intentaba llegar a algún sitio durante la catastrófica tormenta de anoche. Por lo tanto, para tratarlo, debemos determinar la naturaleza de sus lesiones y lo que podría haber sucedido. Son muy testarudos, ¿lo sabías? De acuerdo. Quizás si le hacemos cosquillas aquí abajo. ¿Vamos? ¿Quieres volar? Vamos, 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 vamos. No. Supongo que no puede volar. No. Excelente. Muy bien, lo siento. Lo siento mucho. No había otra forma de averiguar si podías volar. No puede volar. Así que es importante hacerle todos los diagnósticos para saber cuál es la mejor manera de tratarlo. Oh, hay algo que se mueve en mi mano. Ah, debe ser una mosca piojo. Ah, odio las moscas piojo. No sé a quién se le ocurrió crear las moscas piojo, pero quien lo hizo fue realmente malvado. Oh, no, no. ¿La atrapé? No sé dónde fue. No sé dónde fue. O la atrapaste. De acuerdo, llévatela para otro lado. Necesito algo para aplastarla. Son pequeñas moscas que se adhieren a ti como el pegamento. Les gusta tu pelo porque les gustan las plumas de los pájaros. Y aunque no vivirán en un huésped humano... ¡No, no, no! ¡Atrápala, atrápala! Se arrastrarán... Se arrastrarán por todo tu cuerpo y simplemente son... ¡Oh! ¡Horribles! Olvídalo. Están en tus... ¡Oh! Hay que lavarse el cabello todo el día. ¿Quién era la mosca? ¿Jeff Goldblum? Oh, ¿en la película? Sí. Oh, Jeff Goldblum. Bien, se llamará Jeff. Jeff. Hola, Jeff. De acuerdo. Sí, grandioso. Yo llevaré al ave. Ah, gracias. Específicamente, queremos ver si hay alguna fractura de cráneo. Así que haremos una radiografía para comprobar si se trata de un hematoma o si realmente se trata de una fractura. Se ve bien, desde un punto de vista musculoesquelético. Sí. Así que tal vez sea otra conmoción cerebral, Terry. ¿En serio? Si le damos un poco de analgésico y algo de líquido, esperemos que eso lo ayude a pasar la noche. De acuerdo. Cuando un ave sufre una conmoción cerebral, puede causar todo tipo de problemas. Puede tener problemas para volar y una conmoción cerebral puede afectar su vista y también implica cuidados a largo plazo. Así que hay que asegurarse de que el animal tenga tiempo suficiente para recuperarse por completo. No botamos al paciente, así que estuvo muy bien. Así que, en cuanto a Jeff, esperemos que con el tiempo pueda recuperarse y volver a la naturaleza. Ahora estamos llegando al final del día. Empezamos a ver que los animales vienen con menos frecuencia. Ese es un volador. Jeff, que te mejores y vuelvas a volar. Bueno, estos dos pequeños volaron directamente desde la jaula y volaron de una forma muy impresionante. En realidad hemos atendido a otros loros arcoíris antes y no han volado tan bien como ellos. Algunos de ellos parecen haber quedado un poco aturdidos por el suceso de anoche.
y queremos devolverlos a la naturaleza lo antes posible para minimizar el estrés y que vuelvan a estar en una zona cómoda que conozcan. Resulta increíble pensar que después de la tormenta de granizo, ingresamos unos 150 de estos hermosos loros arcoíris. De ellos, ahora tenemos 12 que pueden ser liberados de inmediato, y habrá otros más que se recuperarán con el paso del tiempo. Pero hoy será un buen día. Sí. Hoy liberaremos una docena de pájaros de vuelta en la naturaleza. Y Cascarrabias es uno de ellos. Él ya puede empacar rabia y volar a casa. Se ve muy bien. Se nota que se siente mucho mejor. Jeff está bien. Esperamos que se recupere pronto de su conmoción cerebral y pueda volver a la naturaleza. Vivir una vida feliz y empezar a recolectar esos bichos de nuevo. Las aves que se han clasificado y que se consideran que necesitan cuidados adicionales estarán en nuestra sala de cuidados intensivos o serán llevados con profesionales capacitados en el cuidado de aves. Pero es realmente maravilloso poder ver que algunas de estas aves serán liberadas hoy. No sé tú, pero estoy exhausto después de este día. Es raro porque es mucha la ansiedad que se generó con todas estas aves. Pero qué buena forma de terminar este día. Eso digo. Mírense, chicos. Mírense. Son muy buenas noticias para Cascarrabias. El pequeño Cascarrabias volverá a la naturaleza. ¿Bien? Muy bien. Aquí vamos. ¿Qué opinan? Chicos. Es maravilloso. Él está bien y muchas de las otras aves también lo están. Es un buen día, chicos, ¿no? ¡Wow! Este será un día que siempre recordaré. Hay que darle crédito a quien se lo merece. Nuestro equipo hizo un gran trabajo. Sí. Nos vemos, chicos. Adiós. ¡Yuhu! La buena noticia es que liberamos unos 120 loros arcoíris en su hábitat natural. Sí, eso es. Eso, chicos. Aquí vamos. Y Jeff, el podargo australiano, está de vuelta en su hogar con todos sus amigos y probablemente algunas moscas piojo. Ve, Jeff.